García va a contener además dos uniones europeas en los pesos pluma y superpluma. Es una velada sin precedentes en la comunidad de Cantabria y hay que agradecer el trabajo de Maravilla Vos, de Gimnasio Cron y también la colaboración del organismo continental que ha puesto todo la carne en el asador para que esto se pudiera celebrar. También agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Torlavega, Federación Española y Federación Cántabra y a todo el mundo del deporte en general que se ha unido para que esta velada pueda tener cabida en la capital del Besaya. Sin precedentes, señoras y señores, el primer aplauso, comienza el pesaje oficial. ¿68.900 para Sequei Rachaca? Turno ahora para el número 2 del Consejo Mundial de Boxeo. 29 combates, 29 victorias, 13 KOs. Es el campeón de Europa, la leyenda del niño boxeador. Le recibimos desde el Cron Maravilla Vos, Sergio Niño. ¿69.5? 69.5. 69 y medio. Horas antes del comienzo de esta velada que va a albergar el Campeonato de Europa con Sergio Maravilla Martínez, el nombre de la promotora de Sergio García, el niño, el aplauso y está dado. Señoras y señores, albergamos el pesaje del campeonato vacante de la Unión Europea del peso pluma, programado a 12 asaltos de 3 minutos, coaspirante al título desde Sheffield, Inglaterra, 12 combates, 10 victorias, 2 derrotas, 2 KOs, es el corazón de León, Rasan Lionheart Nogi. ¡57-100 para el púgil británico, corazón de león, raza Dachi! Y conspirante oficial también, al título de la Unión Europea, pluma. Desde Maravilla Vos les presenta con 11 combates, 10 victorias, 1 derrota, 7 KOs. Campeón de España, pluma de la Rinaga en el pesaje de Torresport, es Carlos Ramos. ¡56-4 para Carlos Ramos! ¡Carlito! ¡Carlito! Ahí está el reto de la pelea que va a contener la Unión Europea vacante entre el púgil de Sergio Maravilla, Carlos Ramos y el histórico. Okay. Come on, Rasan, brother. Okay, guys. Venga, vamos nomás. Muy bien. El dueño Erone. 58.900. La chica lo agradecerá. ¿58.800 para el dueño Erone?
vamos, vamos. Y el coaspirante desde Maravilla 2, Euskobos, con 18 combates, 17 victorias, una única derrota, 15 KO, campeón del mundo Silver Superpluma, campeón del mundo Junior Superpluma, campeón de España Superpluma, número 3 Superpluma, Ebu, Junfe. Vale, ahora si queréis, ahora ya son las peleas vuestras. Ahora el pugil de Euskobol Maravilla, chicas, y el dueño de Noren. Es el aplauso para el reto. Campeonato de la Unión Europea. Jonfe Eronen. Desde Noruega, desde Maravilla, vos, con un récord de 8 combates y 8 victorias, 4 caos, el zurdo vikingo, Bernard Angelo, la máquina Torre. Vale, vale. 58 y medio. Ahora el vikingo zurdo de Maravilla 2. Mensaje del combate profesional Superpluma, programado a 6 asaltos de 3 minutos. Desde Euskobos les presentan en la báscula con 9 combates, 6 victorias y 3 derrotas al riojano Ricardo Mateo Fernández. 59-3. 59-3 para el pugil de Euskobos. Mensaje de su rival, el angoleño Imbarino, con 4 victorias desde Oporto, es la pantera negra Pedro Manuel de Black Panther Gómez. 59 y medio. 59 y medio. Baja la báscula un poco, por favor. Ay, gracias. Aquí, por favor. Muchas gracias. El reto en el combate profesional del peso Superpluma. Y cerramos, pensad que damas y caballeros, un momento de silencio con el peso mosca. Combate profesional a 4 asaltos de 3 minutos desde Kosice, desde Eslovaquia, con 13 combates disputados. Solamente una victoria y 2 nulos, no va a estar fácil. Kovac, le presentamos y pasamos a su final de Maravilla. Un combate, una victoria ante Frankie Flores en lo que fue ese peso mosca, Brandon Moreno. En la base de Flyway. 51-9 para el Flyway, Brandon Moreno. Faltan muchas. Señoras y señores, termina el pesaje. Comienza aquí la rueda de prensa posterior a lo que ha sido este pesaje oficial de el Campeonato de Europa y de los 2 títulos de la Unión Europea. Comenzamos presentando la mesa de protagonistas hoy, los grandes protagonistas de este evento sin precedentes en Cantabria, con el primero de ellos, Razak Najid, que viene por el título
de la Unión Europea. Un aplauso para él. También para el púgil finés Tuomo, el dueño Eronen, también por el título de la Unión Europea. Y el retador oficial en el Campeonato de Europa, Super Walter, desde Minsk, desde Bielorrusia, el púgil cuatro veces campeón de Europa, CJ Rachanka. Saludamos también al coaspirante al título de la Unión Europea, Superpluma, campeón de España, Superpluma, el púgil de Maravilla Vos, Eusko Vos, Jonfer Fernández. Y saludamos también al púgil de Maravilla Vos, al hispano-ecuatoriano desde Madrid, aspirante al título de la Unión Europea, es uno de los grandes del púgil y de la forma de ver el boxeo español, Carlos Ramos. Y al campeón de Europa, el hombre que pone por segunda vez el título de Europa en juego, tras el título frente a Maxime Bouchier y frente a Dick Chisholm, viene a defender a su ciudad este título, esta corona, Super Walter. 29 victorias, 29 combates, 13 caos. Sergio, el niño García. Y el creador de este sueño, la promotora Maravilla Vos, cuyo nombre da el ex campeón del mundo del peso mediano, el púgil argentino, uno de los grandes púgiles de la historia del boxeo mundial, Sergio Maravilla Martínez. Al cual cedemos las palabras para abrir esta rueda de prensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Ah, muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por el apoyo que están brindando al boxeo, por el apoyo que brindan a los chicos de Maravilla Box, a este sueño, a este emprendimiento, a esta gran empresa en la que están embarcadas juventudes de nuestra patria, ¿no? De nuestra querida España. La verdad que es un verdadero placer poder contar con el apoyo, porque sin ustedes esto no se podría lograr. El boxeador necesita del público también. Y necesita de nuestro apoyo. Nosotros estamos ahí, nosotros trabajamos para que ellos también puedan labrarse un futuro. Así que esto es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. No se podría hacer nada si todos ustedes no se encontrarían en este momento. Así que, amigos, creo que esta velada va a ser espectacular. Creo no, esta velada va a ser espectacular. Los mejores exponentes del boxeo español están en esta velada, están en Torre la Vega y mañana estaremos todos con la ilusión puesta en quedarnos con los triunfos, ¿no? En que los triunfos se queden para España. Así que muchísimas gracias para todos y bueno, aquí están los chicos para hacerle las preguntas que quieran. Muchas gracias. Medios de comunicación, por favor, alguna pregunta para Sergio Maravilla Martínez antes de cerrar su intervención en esta rueda de prensa oficial del Campeonato de Europa Super Walter. Presentamos al aspirante del título de la Unión Europea, Rashid Najib, con la pregunta: ¿cómo llega a este combate el púgil que intentará lograr el sueño en Torre la Vega? I'm feeling great, can't wait to get out there and get it done. It's not been a very long training camp, but we're fit, we're ready. We're ready for this. He's in for a night and he don't know what he's going to get. Come tomorrow night and the new. That's what and the new. New! I'd like to thank all the lads that have come from Sheffield just to support me. Thank you, boys. Come on, boy. You got this. Come on, Razak. Come on, boy.
estoy deseando que llegue el momento del combate. No ha habido demasiado tiempo de entrenamiento, pero estoy muy motivado para afrontar con éxito este cinturón. Ahí está el aspirante, Raza Nashini. Habla inglesa, ¿no? Y con Carlos Ramos, el coaspirante también a este título de la Unión Europea Pluma. Carlos, bienvenido. ¿En qué momento llegas después de la pelea de Bilbao, después de haberte fajado perfectamente y de demostrar que eres un púgil que hace un boxeo agresivo, espectacular y que va siempre a por la victoria desde el primer tañido de campaña? Pues, antes de todo, quiero dar las gracias a la afición. Estoy muy contento de hacer este título de la Unión Europea ante un rival, por lo que he estado estudiando, un rival peleón, un guerrero. Pero bueno, aquí estamos, hemos venido a pelear, hemos venido a ganar este título y a llevarnos la victoria a casa. Bien. ¿Cómo afrontas la pelea? ¿En qué momento llegas de forma para afrontar el título frente a Resina? Estoy en mi mejor momento. Creo que es una gran oportunidad para que se dé a conocer a Carlos Ramos, que quiero hacer cosas muy importantes en el boxeo y si todo va bien, lo vamos a conseguir. Con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. Para finalizar, suponemos que tener al lado el padrino de esta promotora, Sergio Maravilla Martínez, ¿es algo motivante todavía más? Estar al lado es un privilegio. Sergio, la verdad es que es una gran persona, nos ayuda en todos los aspectos y estoy muy contento con esta promotora. Señoras y señores, prensa, si alguien desea hacer alguna pregunta al coaspirante oficial al título de la Unión Europea, lo tiene ahí, Carlos Ramos, por favor. El aplauso para Carlos Ramos. Cambiamos y les presentamos al coaspirante oficial al título de la Unión Europea del peso super pluma desde Finlandia. Es el púgil Tuomo, el dueño Elone. Le queremos preguntar, ¿en qué momento llega a este combate trascendental en su carrera? I feel great to come here. It's an honor to fight from the few people. I know this is a boxing country, a lot of fighters here, and I feel that I'm ready for the fight. There are two good fighters in the ring tomorrow, and better man will win. You will count on it. Muy contento. España es un país de boxeo puro, no como Finlandia. Mañana va a haber grandes boxeadores en el cuadrilátero de Torlavega y sé que me encuentro ante una gran velada y con la oportunidad de ganar un gran título ante un rival muy joven pero de muchísima calidad que ya la ha demostrado. Son las palabras del finlandés, el dueño Elonen. Ustedes tiene únicamente en 18 combates una derrota, es el campeón de España, superpluma, es un boxeador que pertenece al futuro ya del boxeo español. Y le presentamos para sus primeras palabras, Jonfe Fernández. Jonfe, bienvenido. Supongo que ante un nuevo reto y ante la oportunidad de seguir creciendo de ese número 3 en el que te encuentras actualmente en las listas europeas. Bueno, lo primero, gracias a la promotora por darme la oportunidad de disputar este título.
Llevábamos tiempo esperando, ya que había pasado ahí, bueno, que el italiano nos había estado dando largas y tal. Al final podemos disputarlo aquí, en una gran velada con Sergio de cabeza de cartel, también con Carlos Ramos. Y la verdad que sabemos que es un rival que va a venir a ganar, que va a venir bien preparado. Y eso es lo que me gusta, esos son los retos que de verdad me gustan. ¿En qué momento de tu carrera profesional llegas a Torrelavega? Como siempre digo, creo que siempre intento llegar en mi mejor momento, así que creo que daré una nueva versión mía, o la misma, pero un poquito mejorada, si se puede, así que con ganas de demostrarlo. Has declarado recientemente a los medios del Boxeo Español que tienes ganas, que ya abres el deseo de llegar al ring. ¿Hasta qué punto y con qué porcentaje? Bueno, llevo, la última pelea fue en diciembre, así que llevo 6 meses sin pelear. La anterior velada la tuvimos que suspender la última semana por unos problemas que tuve. Así que vengo con muchas ganas, con mucho entrenamiento detrás y sobre todo con muchas ganas de hacerlo con el título. Muchísimas gracias. A vosotros. Deseamos también, si queréis, formular alguna pregunta a Jonfer Fernández, el aspirante al título de la Unión Europea. ¿Le tenéis? Pasamos al título del Campeonato de Europa del peso Super Walter. Aspirante oficial desde Bielorrusia, desde la ciudad de Minsk. 4 veces campeón de Europa. Siempre con los mejores en el ring, frente a Tony Harrison, hombre de talla internacional. Es el boxeador bielorruso Sergey Rodchenko. Y le preguntamos, ¿qué tal la llegada a Torrelavega? ¿Qué ambiente ha encontrado en esta ciudad antes de la pelea? Thanks a lot about this fight. Yeah, thank you very much, Sergio Martinez, about this fight. Sergio Garcia. I feel very well. I'm ready for this fight. I have really good training camp in France. I'm ready. I feel very well. And we will see tomorrow. Thank you very much. Entrenado, ha realizado su entrenamiento en Francia, ha agradecido también el apoyo y la presencia de un gran campeón del mundo del peso mediano como Sergio Maravilla Martínez. Se encuentra realmente bien, realmente motivado y fuerte para afrontar esta pelea. Quisiéramos preguntarle, ¿qué tipo de rival ve el Sergio el Niño García? Yeah, I'm sure he very good boxer. He never lose. Really good defense. And I'm the same about boxer. Es un enorme boxeador, muy buen boxeador. Tiene 29 combates, no le ha ganado a nadie. Y por supuesto estoy ante uno de los grandes rivales. Muy buena defensa, es un boxeador que se parece mucho a mi boxeo. El aplauso para el aspirante de retadores, Rodchenko. Ustedes pueden formular la pregunta que quieran al púgil retador en este Campeonato de Europa. Yo, bienvenido a Cantabria. ¿Qué te parece o qué opinas acerca de esta oportunidad que se te brinda después de haber sido 4 veces campeón y el que esa oportunidad se te ha brindado aquí, en Torrelavega, en casa del campeón? Yes, it's a really big chance, but my belt again. I try do tomorrow, and I'm really happy what I hear now. Estoy muy contento. Es un gran revulsivo el poder intentar ganar el título de Europa por quinta vez. Estoy muy contento, feliz de estar aquí en Torrelavega en esta magnífica velada.
¿Tenemos más preguntas? ¿De metaje duro, Rafa? No, ya la he contestado. Yo le iba a preguntar si ese era el revulsivo para volver a retomar la carrera. Ya lo acaba de decir, por lo tanto la pregunta ya no procede. Ahora Sergio. Hay más preguntas. Gracias a Machaca. Cierra el turno de intervenciones. El campeón de Europa, campeón de España, el hombre que defiende su título por segunda vez. Señoras y señores, 29 combates, 29 victorias, 13 KOs para el hombre. ¿O cómo le valoras de nuevo ante una defensa del título superwelter? Le valoro pues de la mejor manera, porque es aquí en Torre la Vega, delante de mi gente. Quiero continuar con la carrera que llevamos. Sé que tengo ante mí un rival de entidad. Y bueno, quiero cumplir y quiero que todo salga bien y continuar. Y muchísimas gracias por el apoyo del 39300. ¡Vamos! Respetos ante el rival, que es un rival de entidad, como he dicho, que se ha pegado con los mejores y viene aquí a por todas. Y espero que mañana sea un gran duelo y una gran velada con los demás compañeros y los demás profesionales de la velada. Sergio, a ver, vale, ¿llegas en el mejor momento de tu carrera a esta defensa del título europeo? Sí, desde luego que ahora cada pelea, cada cita es la más importante de mi carrera y lógicamente pues estamos volcados en ello y entrenando y preparándonos al 100%. Si el sábado ganamos es porque hemos sido mejores y si gana él es porque él ha sido mejor. No va a haber excusas y esto es boxeo y esperamos mejor. Chaca, Bocelli, Beosir, Chisman, Rachanka, ¿es el mejor rival hasta ahora, según tú? Sí, como te digo, nos vamos poniendo metas, cada rival se va superando y lógicamente ahora solo pienso en esta pelea y en que salga todo bien. Y el apoyo de la gente de tu casa, desde luego que en Inglaterra demostraste que estando fuera con todo en contra, saliste vencedor de largo. El jugar en casa, el perder en casa, ¿qué puede significar con esta gran afición? Bueno, pues me gustaría que todo saliese bien, como planeamos, y brindárselo a toda la afición porque se lo merece, por su apoyo y por todo lo que están haciendo y sacrificios que conlleva el seguirnos hasta Inglaterra y el apoyarnos aquí, como va a haber, estoy seguro, mañana un lleno en el pabellón. Y nada más que agradecer, solo puedo decir gracias y gracias a toda la afición y a todo el mundo que apoya y al que no también, solo puedo decir gracias. ¿Qué significa tener tan cerca en estos momentos a Sergio Maravilla Martínez, el nombre de la promotora que te ha protegido, que os ha llevado a Víctor Iglesias y a ti hasta este título de Europa? ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo valoras? Bueno, lo valoro satisfactoriamente. Firmamos en 2012, ya llevamos unos años. Cuando empezó esta promotora apostaron por nosotros, estoy muy agradecido de la carrera que hemos llevado junto con ellos y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? Estar apadrinado por un ex campeón mundial, pues solo se puede agradecer y estar encantado de ello. ¿Más preguntas? ¿Medios de comunicación, por favor? ¿Más preguntas, por favor? ¿Qué quieres, David? No te atreves. ¿Te ves como un rival difícil a Chanca? Sí. Divertida la ha puesto David, gracias David también por tu intervención.
gracias medios de comunicación por estar hoy aquí, gracias querido público. Se abre el tic-tac de esta velada que va a coger el Campeonato de Europa al final de todo, del combate de fondo. Recuerden, 7:30 p.m, con 6 combates profesionales, desalojamos ya esta sala, terminada la rueda de prensa. Agradecemos su presencia hoy aquí, señoras y señores, la cuenta atrás hacia el Campeonato de Europa Super.